Hola, mi nombre es Josefina Fernández, tengo 13 años y pertenezco a la rama de fútbol de la Escuela de España. Hola, ¿cómo están? Soy Cristóbal Gárate y tengo 17. Juego en la categoría intermedia de la rama de fútbol del estadio y en la categoría todo competidor juego en la base. Lo que yo hago cada día en la cuarentena, afortunadamente como tengo un patio puedo salir a jugar fútbol con mi hermano, con mi hermano, nos entretenemos, un poco de deporte. Básicamente anotamos pases, trotamos. Estos días he tratado de llevar una alimentación saludable que para no desordenarme tanto con las comidas, trato de comer 3 veces al día más 2 colaciones entre el desayuno y el almuerzo y el almuerzo y la cena. Los entrenamientos de los profes me han ayudado mucho porque me han mantenido en contacto constantemente con mi físico, que he podido mejorar algunos regalos que no sabía hacer, que me han ayudado en eso. Me han parecido súper buenos los planes de entrenamiento preparados por el estadio. He podido seguir algunos y los profes también prepararon una charla para nosotros donde resolvieron nuestras dudas y nos explicaron cosas que presencialmente quizás que no las hablamos tanto y que las ponemos más en práctica. Entonces verlo desde fuera también nos está ayudando como a aprender desde la casa. Algunas de las recomendaciones que yo le daría es que quédense en casa, no pierdan el hábito de hacer deportes porque se pueden hacer en la casa o puedes practicar deportes porque al fin y al cabo te puedes perjudicar a ti en tu salud. A todos los deportistas del estadio les mando mucho ánimo y que sigan entrenando desde sus casas y alimentándose bien. En general, todos los socios armémonos de paciencia y tratemos de llevar esto con la mayor calma posible, de aprovechar de hacer cosas que no hacemos y de pasar tiempo con nuestra familia. Esto es por un bien común y todos saldremos fortalecidos. ¡Vamos, socios!